Hola. Hola, muy buenas noches. No se oye. Hola, buenas noches. ¿Está encendido? Ahora sí. Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos al concierto de habaneras que organiza la Coral Santa Cecilia de Villafranca de los Barros, Ciudad de la Música, en colaboración con el Ayuntamiento y el Museo Histórico y Etnográfico y del Vehículo de la localidad. No es la primera vez que este grupo musical ofrece un concierto de habaneras en este patio, lugar emblemático para todos los villafranqueses por la notable cultura popular, el importante acervo arquitectónico y la gran tradición folclórica que esconden estas paredes. Ya estuvieron aquí, también arropados de habaneras, el pasado 29 de junio del año 2018, cuando se cumplía el quinto aniversario de este museo. Hoy, tras 5 años, regresan a este espacio para ofrecer estas finas joyas de nuestro folclore español, como son las habaneras. Su aire lento, en un ritmo de continuo balanceo, y sus exóticas letras llenas de encanto y de nostalgia parecen querernos transportar a una lejana travesía hacia un puerto de mar, donde el recuerdo de los seres queridos, dejados al otro lado de un inmenso océano, son evocados con la pasión y dulzura de los marinos enamorados. Su origen, el de las habaneras, es aún confuso e incierto. No obstante, la mayoría de los estudiosos de las habaneras sitúa su origen en Cuba, de cuya capital tomó su nombre durante la primera mitad del siglo XIX. Se cree además que fueron los marinos mercantes españoles quienes trajeron hasta nuestro país algunos sones cubanos y que durante las largas travesías fusionaron aquellas canciones aprendidas con las propias de nuestro folclore, derivando finalmente en la habanera. Lo que sí conocemos, y además a ciencia cierta, es el origen de la Coral Santa Cecilia de Villafranca de los Barros, Ciudad de la Música. Nacía allá por el año 1986 y se constituía 2 años después, en el 88. A partir de entonces, inicia una intensa actividad que le ha llevado a realizar conciertos por múltiples poblaciones, no solo de la región, también por diversos puntos de la geografía española e incluso fuera de nuestras fronteras, siendo Portugal el país más visitado por esta agrupación musical. 36 años de trayectoria, de intensa actividad, y solo un factor les detuvo: la pandemia, razón de peso para parar 1 año y medio. En octubre de este pasado 2021 retomaron la actividad y hoy, 1 de julio de 2022, regresan a este lugar en esta noche de verano para ofrecer el segundo concierto de habaneras a través de las más de 30 voces vocales que componen este grupo coral y bajo la dirección de Emilio José de José Casillas. El concierto se divide en 2 bloques, una primera parte en la que interpretarán Flores de Amor, Yo te diré, Paloma Mensajera y El Abanico. No les entretengo más y con todos ustedes, la Coral Santa Cecilia de Villafranca de los Barros, Ciudad de la Música. La 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 la
olas creció, creció. Pisaron conchas de caracola. Tu cuerpo la caricia más. La brisa, solo la brisa al pasar. Brisa al pasar. Miraba las gaviotas volar, volar, volar. Soñaste con las estrellas. Y convivir una gran pasión, pero recuerda, mi niña, venera, hay un sendero que lleva la sonrisa y llanto. Estaba sembrado de flores, de luna y de desengaño. Cerca de las palmeras, venía de las montañas. Montaña, nunca había visto la mar, visto la mar. Qué conchas de mar, barquito, mi barquito navega, mi navega. Sendero que lleva la sonrisa y llanto, está sembrado de flores, de luna y de desengaños. Oí cantar la sirena, a la sirena soy yo.
Mas si con disimulo
Y continuamos. No solo de habanera se centra la Coral Santa Cecilia, en su repertorio figuran canciones tradicionales, clásicas, religiosas, polifónicas y armonizaciones de música popular extremeña y de otras regiones que la han llevado, como decía anteriormente, a viajar por la península, aunque también fuera, como fue el viaje a Cerdeña en Italia con el proyecto europeo Art Landscape. Por hacer un resumen de los lugares que ya ha encandilado esta coral con sus voces, a través de diferentes certámenes, encuentros corales, destaca su inclusión en el concurso internacional de habaneras y polifonía de Torrevieja en Alicante, el más antiguo en su género y auténtico referente en el panorama coral internacional, además declarada como fiesta de interés turístico internacional. Ha participado en el 12 certamen internacional Villa de Avilés en Asturias, en el certamen internacional de Polanco en Santander, en el primer encuentro internacional de coros en Elvas en Portugal y en el 10º encuentro internacional de coros en Palmela también en Portugal. Ha actuado en diferentes lugares, obteniendo considerables éxitos en la Casa de Cultura de Guadalajara, la Expo de Sevilla 92, en Beade, en Vigo, en las Jornadas Coralistas de Jaén y de Loja en Granada, en el 6º Encuentro de Corales de Boadilla del Monte en Madrid, en la Semana Musical y en el 15º Encuentro Coral de Getafe en Madrid o en el 8º Encuentro de Corales Hermano Daniel en Badajoz, entre otros. Entre los logros cosechados, ha obtenido el 2º premio en el 1er certamen nacional de polifonía Ciudad de Motril en 2006 y el 2º premio en el 1er certamen regional de habaneras en Mérida en 2019, organizado por la Federación Extremeña de Corales. Precisamente esta misma federación la distinguió años antes, en 1989, con la medalla de oro de Extremadura. También el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros le concedió, con motivo de su 30 aniversario, la medalla de oro de la ciudad. Y además fue nombrada coral honorífica en el 3er encuentro de corales celebrado en Barra de Miño Coles en Ourense. Hasta el momento, la Coral Santa Cecilia de Villafranca de los Barros, Ciudad de la Música, tiene grabados 2 discos, 22 años de armonía y Todo pasa y todo queda. Desde el año 1995 organiza el certamen coral internacional Tierra de Barros en nuestro municipio y en el año 2019 convocó su 25 edición. Por él han pasado más de 100 agrupaciones, muchas de ellas del extranjero. En esta segunda y última parte cantarán La Golondrina, Linda Cubana, A tu lado y Torrevieja. Yo me despido sin antes pedirles que sigan sumando encuentros a su calendario, que nada les haga parar, ni siquiera la pandemia, y les leo estos versos extraídos del tema que van a interpretar, A tu lado. Creo que en nombre de todos los espectadores que hoy os arropan aquí en este museo y que creo que también os ha echado de menos. No quiero escapar de ti, no quiero vivir sin verte, porque sería un triste fin haber vivido y perderte. Buenas noches y muchas gracias.
Oh.
en mi casa lo hará. Si acaso que mi vida pierda.
y me dice con loca pasión: si me quieres, vida mía, tú serás mi solo amor.
manera estrella de cualquier época, de cualquier lugar, no solamente porque es nombre de una ciudad, sino porque también da nombre al mayor concurso internacional de tabaleras. Buenas noches a todos. Tras los dos largos años de inactividad musical por la crisis sanitaria y con muchas dificultades para retomar de nuevo esta andadura, la coral ha vuelto a cantar en este emblemático lugar como es el Museo Etnográfico de Villafranca, su segundo concierto de habanera, siendo muy gratificante ofrecer de nuevo estos eventos musicales para todos ustedes en una noche muy veraniega. Expresamos nuestro agradecimiento al Ayuntamiento, Concejalía de Cultura y al concejal y coordinador del museo por haber hecho posible este proyecto. Dar las gracias a María Ángeles Puerto por su colaboración desinteresada.
No podía dejar pasar el esfuerzo y el trabajo que hemos realizado todos los componentes y el director para culminar en este acontecimiento, ya que ha sido todo de una manera diferente y especial. Y para finalizar, vamos a interpretar Cantares, Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, de Antonio Machado. Y La Uva, jota popular de nuestra Extremadura. Muchas gracias a todos por vuestra presencia y por habernos acompañado en esta noche estival. Deseamos que hayan pasado una agradable y feliz velada. Buen verano para todos. Muchas gracias. Por aquí por la coral, los que están y ya no están, los que estaban y se nos han ido, cuando digo ido me refiero a una definitiva, y los que estando, pues por motivos de enfermedad o por motivos de vacaciones o por cosas así, pues esta noche no nos pueden acompañar, pero seguro que de alguna forma todos ellos están aquí con nosotros y con ustedes. Caminante no hay camino, se hace camino.
camino al andar. Se hace el camino, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe. La 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 la